Quique da Costa. Buenos días. Hola, Quique. Fernando. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, con ganas. Agradecido por la presentación. No faltaba más. Era todo mentira, pero bueno. Bueno, forma parte del juego. Pero en cualquier caso, gracias por mentir también. Gracias a ti por estar aquí. No me voy a sentar. Estás mayor, pero no tanto, ¿verdad? Bueno, pues estoy cansado, ¿eh? Anoche... Bueno, la noche fue de pelea. Gracias por estar a primera hora. La verdad que... Primero, Gonzalo, gracias. Agradecer a la organización, a toda la familia Zal Yalán. Anoche tuvimos la suerte, para nosotros, para mi equipo, un sueño. No sé si alguno de los que estáis aquí tuvisteis la posibilidad de estar anoche en la cena, que fue una cena amplia, larga y muy gratificante para todos los que estuvimos en la cocina y me imagino y espero también que para los que estuvieron en la mesa disfrutando. Bueno, fue una cena absolutamente mágica que estoy convencido de que va a quedar en la memoria de todos y que al final siempre es posible gracias a la familia Zaldelán, que nos hace todo muy fácil porque mira que somos pejigueros todos. Bueno, vamos a intentar entrar en materia y para ello también he de decir que en Denia, el restaurante de Denia, por si no os habéis enterado, pues hemos abierto esta semana después del cierre por temporada. Y acabamos de empezar, como aquel que hice, con todo lo que son los platos nuevos, la filosofía de este año y toda la vida útil que vamos a darle un poco a todas las líneas de trabajo que vamos a implantar. Lo que hemos rescatado para contaros hoy es básicamente algunas de las cosas que se han mantenido en carta porque están dentro del concepto o la manera de entender la cocina aún hoy. Bueno, como decía antes Fernando, nosotros siempre tratamos de no diría de reinventarnos, pero con la tranquilidad de vida, sí de ir hacia adelante. Nosotros tenemos un compromiso con la vanguardia y que creo que es la vanguardia es la suma de lo que somos en el territorio en el que estamos. La suma del producto con el que trabajamos, el respeto, evidentemente, a la parte de la cultura de nuestra tierra y, como no puede ser de otra manera, nuestra manera singular de ponerla en valor y plasmarla en nuestra cocina. Vamos a hacer cuatro platos. Si no me enrollo mucho y vamos rápido, nos dará tiempo alguno más. Vamos a poner un primer vídeo. Vamos a utilizar el sistema del vídeo dos veces para aquellos platos que tengan una elaboración un poco larga y difícil de explicar. A ver si podemos poner el plato de callos inicialmente. Y si pudiéramos bajar el máximo de luz posible para que se viera lo más nítido el vídeo, pues lo puedes dar. Y os voy contando.